Sean todos bienvenidos a nuestro servicio de adoración en línea. Qué placer de poder levantar nuestras manos y nuestras voces en adoración al trono de Dios junto con ustedes. Hoy damos gracias a Dios porque Él está en el trono del cielo y sigue siendo el mismo Dios sabio y poderoso. En Salmo 47, 6 a 7 dice: canten alabanzas a Dios, a nuestro Rey canten alabanzas, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Dios es el Rey de nuestras vidas. Dios es el Rey de esta nación y Él está en control de todo. Esto trae paz a nuestras almas y gozo a nuestros corazones. Así que hagamos lo que dice este Salmo y cantemos alabanzas a Dios con alegría y agradecimiento. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí en tu casa y adorarte. Gracias, Señor, porque sabemos que es en tu nombre que tenemos la libertad para acercarnos a tu presencia. Gracias, Señor. Está, suya es la victoria.
nosotros levantamos su nombre en alto, agradeciendo tu bondad, Señor, agradeciendo tu fidelidad. Gracias por ser un Dios fiel. Te alabamos, Señor. Con el sol en la tormenta, mi corazón no temerá. Cuando soy desesperado, tu mano no me soltará. Después de este buen tiempo de adoración, te invito a que te prepares para dar tus ofrendas y diezmos. Cuando pienso en generosidad, viene a mi mente el pasaje de la ofrenda de la viuda pobre. El relato está en el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, del versículo 41 al 44, en traducción lenguaje actual. Dice: un día Jesús estaba en el templo y se sentó frente a las cajas de las ofrendas. Allí veía cómo la gente echaba dinero en ellas. Mucha gente rica echaba grandes cantidades de dinero. En eso llegó una viuda pobre y echó en una de las cajas dos moneditas de poquísimo valor.
Entonces Jesús les dijo a los discípulos: les aseguro que esta viuda pobre dio más que todos los ricos, porque todos ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella, que es tan pobre, dio todo lo que tenía para vivir. Algo que podemos aprender de este pasaje es que Dios no mira la cantidad, Dios mira el corazón del que da. Así que yo quiero orar: Señor, gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de poder entregar nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Y que este ejemplo de esta viuda pobre pueda impactar nuestras vidas para que siempre podamos dar de corazón con generosidad. Ahora quiero recordarte las distintas formas que hemos dispuesto para dar tus ofrendas y tus diezmos. En la página web, entra y das clic en la opción de dar. Vía telefónica, llamando a nuestras oficinas de martes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde, a través del buzón que funciona las 24 horas en la entrada de nuestras oficinas por la Sherman Way, por mensajería de texto, viniendo a nuestras oficinas o dando en nuestros servicios en persona los domingos a las 9:30 y 11 de la mañana. Ahora sigamos adorando a Dios y disfrutemos del mensaje del día de hoy. Te damos toda la gloria, toda la honra, Señor. Tuya sea siempre toda la gloria, Señor. Dios de toda fuerza y poder, a ti sea la gloria, a ti sea la honra. Los cielos y la tierra podrán ver al Rey resucitado, a Cristo exaltado. Entregamos nuestra adoración que fluye desde mi interior, que se escuche en toda nación tu nombre en cada corazón. Tuya es toda la gloria, tuya es para siempre.
Hola, bienvenidos a nuestra reunión en línea. Mi nombre es Néstor Flores y quiero agradecerles a todos por conectarse a este servicio. Si esta es tu primera vez, queremos dejarte saber que es un privilegio que te hayas conectado a nuestro servicio, a aquellos que nos consideran su iglesia. Pues les amamos, les saludamos. Mandamos un saludo a todas nuestras iglesias satélites, a los micrositios y a todos aquellos que no están en el área de Los Ángeles que son parte de nuestra iglesia. Hoy quiero comenzar una pequeña serie de 2 semanas que he titulado "Esta es mi historia". Hoy te quiero hablar sobre el tema de cómo hacer el resto de tu vida lo mejor de tu vida, y luego el domingo que viene quiero hablarte sobre un enemigo que hará que la historia perfecta de Dios no se haga realidad. Vamos a orar y luego entramos en el mensaje. Padre Celestial, venimos delante de ti. Queremos disponernos para recibir tu palabra. No solo queremos oír, queremos entender, pero también queremos ser transformados, Señor. Háblanos, transfórmanos. Señor, también quiero tomar este tiempo para orar por nuestra nación, para orar por el bienestar de nuestra nación. Especialmente, Señor, por tu iglesia. Tú oraste que fuéramos uno, así como tú y el Padre son uno. Y yo te pido que en estos tiempos tan difíciles, sea tu sangre, sea tu sacrificio, sea tu reino, el que nos una como una iglesia, para así poder ser de bendición y traer sanidad a nuestra nación. Padre, te pedimos por esta nación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La última vez que fui a México, le pregunté a los dos lados de mi familia sobre mis abuelitos. El hecho de que pues yo crecí aquí y no crecí con ellos, me interesaba el saber más de ellos. Quería saber dónde nacieron, quería saber cómo eran, cómo se conocieron, quería saber qué tipo de esposo o esposa fueron, quería saber qué tipo de padres fueron, cuáles eran las cosas que les gustaban hacer en sí. Quería saber la historia de su vida. En especialmente me interesaba la historia del papá de mi papá. Y me interesaba porque mi abuelito es conocido como el caimán. Es más, a varios de mis tíos también los conocen como los caimanes. Y yo quería saber por qué el caimán. Así que le pregunté a varios de mis tíos y tías. Y pues cada quien me dio su versión. Pero la realidad es de que no sabían con certeza por qué ese apodo. Aunque así fue como mi abuelo fue conocido y como muchos de mis tíos aún son conocidos. ¿Sabes? ¿Has pensado en el hecho de que alguien preguntará o tendrá que contar tu historia? Puede ser unos años de aquí en adelante o una o dos generaciones en adelante. Pero eventualmente tu historia será contada. Tú contarás tu historia a tu futuro esposo o esposa, a tus hijos o a tus nietos. O tal vez a un compañero de trabajo o a un amigo, algún empleado o en algún grupo de vida. Nuestra vida contará una historia. Y yo creo que es necesario de que hagamos 2 preguntas o de que reflexionemos en 2 preguntas. ¿Qué historia contará tu vida? Y yo creo que más importante, ¿qué historia quieres que tu vida cuente? Alguien dijo que la vida es como un billete. Puedes gastarlo como quieras, pero solo puedes gastarlo una vez. Y yo presiento que la mayoría dirían que pues no les gusta su historia, que es una historia que les gustaría poder rehacer o aún deshacer. Y mira, esta es la clave, esto es lo que me gustaría que te llevaras contigo por si te tienes que ir. Espero que no, pero por si te tienes que ir. Esta es la clave de mi mensaje. Dios es un narrador maestro y Él puede crear una historia positiva con tu vida. Dios es un narrador maestro
Y no importa quién seas o lo que hayas hecho, Él puede crear una historia positiva con tu vida. Óyeme, yo sé que tal vez tú dices, no, pastor, es que a usted sí, pero a mí no, 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 no. El poder de Dios es tan grande que no importa quién seas o lo que hayas hecho, Dios es un narrador maestro que puede crear una historia buena con el resto de tu vida. Mira lo que Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 6 versículo 9 al 11. Dice, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? Es una pregunta. No se dejen engañar. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomistas, ni los pervertidos sexuales. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los culminadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes. Pero ya han sido lavados, se han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Pablo en estos tres versículos identifica una lista de comportamientos que si caracterizan tu vida causarán de que no herederes el reino de Dios. En sí, él lo menciona dos veces, lo menciona al principio y lo menciona al final y de esas listas y dice que si nuestra vida es caracterizada, es definida por ese estilo de vida, por una vida de pecado y no solo son esos pecados, no es una lista completa, es una lista para darnos un ejemplo. Él dice que el vivir de tal manera causará que no heredemos el reino de Dios. La palabra que Pablo usa al comienzo del versículo 9, esa palabra malvado, en el texto original es la palabra injusto. Y Pablo dice que deberíamos de saber que si Dios es justo, su gente debe de vivir una vida justa, porque de lo al contrario no heredarán el reino de Dios. Mira, los creyentes se nos ha prometido que vamos a heredar un reino, un nuevo cielo y tierra donde Dios gobierna y reina. Se nos dará vida eterna y el glorioso privilegio de ser ciudadanos del mundo de Dios. Y lo más importante es que podremos estar con Él para siempre. Pero Pablo dice que si nuestra vida está dominada y se caracteriza por el pecado y la maldad, no vamos a heredar el reino de Dios. Y él dice, no se dejen engañar, porque hay ciertos pecados, hay ciertos estilos de vida que uno minimiza y dice, ah, son comunes. Y Pablo dice, no, no, no se dejen engañar, que no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios, que los injustos no pueden estar ante un Dios justo. Charles Spurgeon, el predicador, dijo en una ocasión, la gracia que no cambia tu vida no salvará tu alma. Ahora, no quiero mantenernos en esos versículos. Mi idea no es causar que te sientas mal, pero es importante que miremos esos versículos porque la verdad nos hace libre. Y Pablo pinta una imagen oscura, una imagen negativa, porque quiere enfatizar el poder de Dios. Y mira lo que él dice en el versículo 11, y es ahí donde quiero que nos enfoquemos, es ahí donde de lo que te quiero hablar, porque él dice algo hermoso, él dice algo revolucionario, y él comienza el versículo 11 diciendo, y eso eran algunos de ustedes. Pablo les escribe a personas que habían estado viviendo en pecado, que eran borrachos, ladrones, pervertidos sexuales, tramposos, adúlteros. Pero Pablo dice, ya no lo son. Ha habido un cambio. Y mira, la belleza de tu vida, la belleza de tu historia es que puede cambiar.
y puede cambiar para mejor. Tal vez no has tomado las mejores decisiones. Tal vez has tenido una racha de malos años. Tal vez no sabías lo correcto. O tal vez sí lo sabías, pero como decimos los mexicanos, aún la regaste. No importa. Mira, cualquier sea la razón o condición de tu presente o de tu pasado, yo quiero decirte que tu historia puede cambiar para mejor. Y puede cambiar para mejor porque hay poder en Cristo Jesús. La persona que eras en el pasado ya no tiene que dictar tu presente o tu futuro. Dios puede cambiar tu historia y Dios puede cambiar tu futuro. Pablo dice, y eso eran algunos de ustedes. Él menciona estos pecados tan graves, estos pecados tan obscenos. Y él dice, eso eran. El hecho de que Pablo dice eso, él apunta a que había un antes y un después. De que había habido un cambio, de que había habido un mejoramiento, de que había habido una diferencia. Y todo eso fue posible por lo que Jesucristo hizo por ti y por mí. Y es por eso que he titulado el mensaje, lo mejor de tu vida, el resto de tu vida. Porque cuando Dios entra en tu vida, cuando Dios toma posesión de tu historia, Él te lleva de la miseria al gozo. Él te lleva del quebrantamiento a la salud. Él te lleva de gloria en gloria. ¿Sabes? Yo no sé tú, pero yo no quiero solo vivir. Yo no quiero solo existir. Yo no quiero solo tomar aire. Yo quiero que mi vida sea una historia digna de ser contada. Quiero que mi vida sea una historia de la cual estoy orgulloso de contar. Quiero que mi vida sea una historia que glorifique a Dios. Y quizás tu historia en este momento no es una buena historia. Tal vez tu historia es definida por lo negativo. Tal vez tu historia pudiera ser narrada en decir, bueno, él es un adicto y no tiene esperanza. O tal vez tu historia es definida al decir, bueno, ella destruyó un hogar con su infidelidad y nunca más será feliz. O tal vez pudiera narrar tu historia diciendo, bueno, él gastó los mejores años de su vida, no hizo nada productivo y ahora no es nadie. Y aunque esa sea tu realidad, yo quiero decirte que esa no tiene que seguir siendo tu verdad. Que esa no tiene que seguir siendo tu historia. Porque Pablo dice, y eso eran algunos de ustedes. Y el resto de tu vida puede convertirse en lo mejor de tu vida cuando Jesús entra a tu vida. Él puede cambiar todo eso y Él puede hacer el resto de tu vida lo mejor de tu vida. Y es por eso que yo estoy aquí, porque quiero darte las buenas noticias de que no importa cómo haya estado sucediendo tu historia, si es negativa, si es pecaminosa, si es dolorosa, Él puede cambiarte y hacer el resto de tu vida lo mejor de tu vida. Pastor, ¿cómo sucede eso? Bueno, permíteme señalar tres elementos de transformación que Pablo menciona en el versículo 11. Los tres comienzan con la letra C para que primero Dios te los puedas memorizar y te puedan ayudar en tu diario vivir. Vamos a verlos. Para hacer el resto de tu vida, lo mejor de tu vida, lo primero que tienes que hacer es clama la diferencia. Clama la diferencia. Pablo dice en el versículo 11, y eso eran, pero ya no son. ¿Por qué? Porque han sido lavados.
Él dice que lo que éramos ya no lo somos porque hemos sido lavados. Mira, tienes que entender que cuando invocas el nombre del Señor, que cuando abres tu corazón a Cristo, tus pecados son lavados. Debido a la obra de Jesús en la cruz, tus pecados son borrados. Mira lo que nos dice Hebreos 9:14. Dice, imagínense, ¿cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones que pecaminosas para que adoremos al Dios viviente? Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Cuando Pablo habla de que fuimos lavados, él se refiere a que algo fue removido, a que algo fue eliminado. Y lo que fue removido, lo que fue lavado, lo que fue eliminado fue nuestro pecado pecaminoso. Nuestra ira, nuestro comportamiento corrupto, nuestros deseos al alcohol, nuestra perversión sexual. Pablo dice, fue lavada, fue eliminada. Cuando Cristo llegó a tu vida, la suciedad del pecado y de nuestro pasado ha sido eliminado, ha sido lavado por Cristo. Y porque hemos sido lavados, debemos de ser diferentes. Por eso digo, clama la diferencia. Porque has sido lavado, debes de ser diferente. Déjatelo ilustro de esta manera. Cuando tú te mueves a una casa nueva, la verdad es de que habían personas que antes vivían ahí. Ellos ya no viven ahí, ahora tú vives ahí. Y tal vez digamos que las personas que vivían ahí eran personas sucias, eran personas desordenadas, eran personas que no tenían cuidado y la casa reflejaba el tipo de persona que vivía ahí. Pero ahora esa misma casa tiene un nuevo dueño. Ahora tú vives ahí. Y tú eres una persona limpia, una persona que se preocupa porque las paredes estén en orden, porque los trastes sean lavados, porque la carpeta sea limpiada, porque las paredes estén bien pintadas. Y porque tú vives ahí, la casa comienza a verse diferente. La misma casa, pero ahora se ve diferente porque hay un nuevo dueño. Bueno, Cristo vino a vivir a nuestra vida y Él vive en este cuerpo, en este hogar. Y porque Él vive aquí, ahora debe de ser diferente. El viejo hombre o nuestra manera pecaminosa, nuestro pasado pecaminoso, definió cómo nos comportábamos, definió cómo nos veíamos, definió cómo era nuestra historia. Pero ahora hay un nuevo residente. Y este nuevo residente es santo, es puro, es limpio, es justo. Así que cuando Él viene a vivir a este hogar, Él comienza a cambiar las cosas. Comienza a pintar las paredes, comienza a cortar el césped, comienza a lavar los trastes. Y Él comienza a causar una diferencia. Hermano, esto es lo que te quiero decir. Si tú quieres que el resto de tu vida sea lo mejor de tu vida, entonces tienes que parar de impedir que Dios haga el cambio en tu vida. No experimentaremos esa transformación, esa experiencia de y eso eran algunos de ustedes hasta que clamemos la diferencia que Jesús hace en nuestra vida. Déjate doy un ejemplo más. Cuando mi esposa y yo nos casamos, teníamos un carrito viejito, pues no podíamos tener algo mejor, y este carrito se calentaba, así que no podíamos ir a lugares muy lejos, y si teníamos que ir a un lugar lejos, teníamos que anticipar con tiempo, darnos suficiente tiempo, porque teníamos que hacer paradas para que el carro se enfriara y así poder avanzar más distancia. Y finalmente en el 2012 compramos un carro nuevo, y ahora este carro nuevo no se nos calentaba, así que mi vieja manera de ser
no tenía que ser mi nueva manera de ser. Este carro no requería que yo hiciera paradas en el camino para que se enfriara. Ahora podía ir tan lejos como quisiera y lo hacía con mucho más comodidad. Y lo que es cierto de mi vida sobre esos carros, es cierto sobre ti en el sentido de Cristo. Él ha venido a hacer una diferencia. Clama esa diferencia y cuando lo hagas, el resto de tu vida será lo mejor de tu vida. Segundo, para hacer el resto de tu vida, lo mejor de tu vida, crea distancia. Crea distancia. Una vez que clamas la diferencia, tienes que crear distancia. ¿Distancia de qué, pastor? Bueno, distancia de cualquier oportunidad en el presente o en el futuro de revivir tu pasado. Déjame decirte algo. Aunque Cristo te ha lavado, tu pecado te seguirá y tratará de seguir siendo parte de tu vida. Esa es una de las razones por las cuales nuestra historia no cambia. ¿Por qué es que seguimos viviendo lo que hemos vivido en el pasado? Bueno, porque seguimos permitiendo que nuestro pasado sea nuestro presente. Y el resto de tu vida no será lo mejor de tu vida si sigues reviviendo tu antigua vida. Pablo dice, después de decir que hemos sido lavados, dice, pero ya han sido santificados. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que hemos sido santificados? Bueno, la palabra santificado significa que hemos sido apartados. Y hemos sido apartados en dos direcciones. Primero, hemos sido apartados del mundo, del pasado pecaminoso de nuestra vida. Pero segundo, hemos sido apartados hacia Dios, a un glorioso presente y futuro en Dios. Ahora, tienes que entender que en la santificación, tú no haces, yo no hago el trabajo de limpiar nuestras vidas. Ese es el trabajo de Dios. Es lo primero que Pablo dice. Fueron lavados. Nuestra parte en el área de la santificación es de mantenernos limpios, de conservarnos limpios. Y déjame decirte que cuando tú comiences a crear esa distancia, cuando tú comiences a vivir una vida de santidad, es ahí cuando tu vida comenzará a escribir una nueva historia y una historia buena. Mira lo que dice 2 Timoteo 2:21. Pablo en este pasaje habla de que en un hogar hay diferentes vasos. Y estos vasos se usan para diferentes propósitos dependiendo del vaso. Y mira lo que dice el versículo 21. Dice, si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Déjate, te lo ilustro de esta manera. Nosotros somos dueños de una perrita, su nombre es Lila y aunque es una buena perrita, muy linda perrita, es una perrita muy sucia. Si tú vinieras a visitarnos y la conocieras, la vas a notar que siempre está sucia. Y no porque no la baño. O porque no me guste bañarla, sino porque le gusta estar sucia. Es más, la baño porque pues es saludable que lo haga, pero no lo hago tan seguido porque en cuanto la baño va y se revuelca en el polvo, va y hace hoyos, va y se mete en los lugares más peores que hay en nuestra casa. Ahora, porque es una perrita sucia, es una perrita que tiene que vivir afuera de la casa. No la dejamos entrar porque pues nos ensuciaría y nos hiciera un cochinero por todos lados. Me gustaría que ella pudiera estar adentro, pero por sus hábitos, porque le gusta revolcarse, su vida es una vida de una perrita que vive afuera y no adentro. Y mira, cuando tú y yo creamos distancia
entre nuestro pasado, entre el pecado y nosotros, Dios nos abrirá más puertas y Dios comenzará a escribir una historia nueva y diferente. Tienes que entender, permíteme explicarte, que la salvación es un acto, pero la santificación es un proceso. No podemos buscar cambios a largo plazo con esfuerzos a corto plazo. No podemos esperar que el trabajo de un día nos dure todo un año. Si tú quieres que el resto de tu vida sea lo mejor de tu vida, tienes que crear distancia. Tercero, para hacer el resto de tu vida lo mejor de tu vida, tienes que creer la declaración. Cree la declaración. Muchas personas siguen viviendo su pasado porque simplemente no pueden perdonarse a sí mismas por su pasado. Muchas personas reviven su pasado porque dejan el hecho de que otras personas a su alrededor que no han perdonado su pasado les causen a que sigan reviviendo su pasado. Y si esa es tu solución, si esa es tu historia, déjame decirte que hay una solución. Pablo dice que después de haber sido lavados y santificados, dice, pero ya han sido justificados. La palabra justificado o justificación es la verdad más gloriosa para el hombre. Déjame decirte que no encontrarás una verdad más gloriosa que impacte tu vida como esta palabra. Déjame te explico lo que el ser justificado es. En términos simples, la justificación significa que Dios toma la fe de una persona, toma la fe que una persona pone en la obra de Cristo y le acredita esa fe a esa persona como justicia. Cuando tú vienes a Cristo y tú crees en Él como tu Salvador y tu Señor y crees en su obra de que Él murió por tus pecados y resucitó para tu salvación y tú pones tu fe en Jesús, Dios acredita esa fe como justicia, como que hubieras sido una persona que nunca pecó. Ahora, tienes que entender que aún seguimos siendo personas imperfectas, que aún seguimos siendo cortos de la gloria de Dios. Pero porque ponemos nuestra fe en Cristo y en su obra, y eso le agrada a Dios, Dios honra tu fe y te justifica, te declara justo. Y cuando tú eres justo, entonces puedes estar en el reino de un Dios justo. La justificación significa que Dios nos acepta porque Él nos hace justos y porque somos justos, tenemos aceptación y entrada delante de Dios. Mira lo que Romanos 5:1 dice. Ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando la culpa, la vergüenza, el agobio, el dolor de tu pasado intenten volver a aparecer en tu vida, cree la declaración de que has sido justificado, de que has sido declarado justo ante Dios. Tienes que entender que Dios no solo no te declara no culpable, sino que Él te declara justo. Eso significa que eres aceptado por Dios. Y si Dios te acepta, tú te puedes aceptar a ti mismo. Y aunque otros no te acepten, el hecho de que Él ya te aceptó puede liberarte a poder hacer el resto de tu vida lo mejor de tu vida. Mira, hay una ley que tenemos en el mundo jurídico que se llama la ley de doble incriminación. Y lo que la ley de doble incriminación significa es de que no puedes ser juzgado dos veces por el mismo delito, que no puedes ser condenado dos veces por el mismo pecado.
Jesús ya ha sido juzgado por tus crímenes. Jesús ya pagó la sentencia de tus pecados. Y porque Él ya lo pagó y Él ya fue juzgado, Dios te declara justo. Así que cuando tu pasado, tus pecados te quieran juzgar una vez más, cree la declaración de que has sido justificado. Créele más a Dios. Cree más lo que Dios dice de ti que lo que tu pasado quiere decirte de ti. Es lindo y es maravilloso de que Dios pueda tomar personas como las que describe Pablo en el versículo 9 y 10 y convertirlas en la clase de personas que describe en el versículo 11. Hace 2 semanas, un viernes, estaba un hermano en mi iglesia que acaba de llegar y nos estaba ayudando ahí a hacer unas cositas y nos sentamos a comer. Y yo quería saber la historia de él. Y él comenzó a platicarme que él había sido un drogadito, que él había vendido drogas, que él había sido homeless, que él había pasado meses bajo un túnel drogándose, que él había vivido aventuras peligrosas y estado en lugares muy peligrosos, que él había visto cosas horribles, pero que ahora Cristo había entrado a su vida. Y él me dice: pastor, qué increíble es que yo viví todo eso, pero ahora estoy en la casa de Dios. Y dice: y no solo eso, pastor, ahora yo quiero prepararme para poder regresar a esos lugares de donde Dios me sacó, para sacar a otros y decirles del maravilloso poder de Cristo. Y esa es la verdad que puede ser tu verdad. Y el resto de tu vida se convierte en lo mejor de tu vida cuando la historia de Dios se convierte en tu historia. Pablo dice: fuiste lavado, fuiste santificado y fuiste justificado. Clama la diferencia, crea distancia y cree la declaración. Antes de terminar, me gustaría hacer un llamado. Aquellos que oyen mi voz o que ven este video y tú no tienes una relación con Cristo. Tal vez tú dices: Néstor, pastor, pues usted puede decir que el resto de su vida será lo mejor de su vida porque no está en mi situación. Déjame decirte que todos hemos comenzado en el mismo lugar. Y eso es de que todos hemos comenzado con una vida de pecado, incluyéndome a mí. Pero es Jesús el que nos da la oportunidad de que nuestra historia cambie. Y yo tomé esa decisión de recibir a Cristo como mi Señor y Salvador y permitir que Él pueda reescribir mi historia. Y me gustaría invitarte a que hoy abras tu corazón y recibas al Señor. Quiero invitarte a hacer esta oración después de mí. Repite y di: Padre Celestial, vengo delante de ti porque te necesito. Abro mi corazón para que seas mi Señor y mi Salvador. Recibo tu perdón y recibo tu vida. Transfórmame y hazme una persona nueva. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esa oración, quiero felicitarte. Si estuvieras enfrente de mí y no estuviera este virus, te diera un abrazo fuerte, porque es la mejor decisión que puedes hacer. Y déjame decirte que nos gustaría poder celebrar. ¿Por qué no te pones en contacto con nosotros? Mándanos un mensaje en cualquiera de las plataformas que nos estés viendo, o llama al número que aparece en pantalla. Nos gustaría poder conocer tu nombre, poder celebrar y orar por ti, y también poder poner algunos recursos en tus manos para que puedas seguir creciendo en Cristo y puedas seguir creciendo en esta nueva vida, en esta nueva historia que Cristo hace posible. Me da mucho gusto que hayas tomado esa decisión y espero que te continúes conectando con nosotros en estos servicios que proveemos, y nos gustaría poder ayudarte en tu crecimiento.
Bueno, primero Dios, nos veremos el domingo que viene, donde continuaremos esta serie. Voy a hablarles sobre el enemigo que impide que los planes perfectos de Dios se desarrollen en nuestra vida. Hasta entonces, que la paz de Cristo guarde su corazón y su mente, y que su gozo sea sus fuerzas. Les amamos mucho. Hola, soy Mariela. Yo soy Gregorio. Y estamos aquí para darles testimonio de lo que ha hecho un grupo pequeño en nuestras vidas. Sí, como ustedes saben, cuando los hijos crecen, tenemos bastante tiempo en nuestras manos y no sabemos cómo utilizar ese tiempo. Por la misericordia de Dios, una amiga de Mariela nos invitó a la iglesia en el camino. Ahora nosotros queremos que sepan que nosotros tenemos nuestro grupo pequeño y ha cambiado vidas de muchas personas. Lo mismo queremos para usted. El pertenecer a un grupo, hemos aprendido que Dios no quiere que vivamos una vida cristiana solitaria, alejada de otros cristianos en la iglesia. No, lo que sí Él quiere es que hagamos amigos y compañeros, conectándonos así con otros cristianos. Y déjame decirte que no hay nada mejor para vivir en compañerismo que ser parte de un grupo pequeño. Mi esposa y yo hemos visto la importancia de practicar ese compañerismo de esos personajes de la Biblia. Por ejemplo, Elías y Eliseo, Jesús y sus discípulos. Ellos se caracterizaron por formar un vínculo muy fuerte de amistad y de lealtad que trascendió más allá del riesgo para sus propias vidas. Compartimos la palabra del Señor, atesoramos la palabra, adoramos al Señor y intercedemos unos por los otros y nos animamos unos a otros. Pues estamos aquí testificando nuestra propia experiencia y sobre todo pues lo que dice su palabra se cumple, Él es fiel. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, o sea, no cualquier cosa. Y nos acercamos en un momento que, bueno, éramos jóvenes que le huíamos a las iglesias y ese fue como un ganchito que el Señor utilizó, o sea, no nos arrepentimos. Hace 19 años fuimos invitados a un grupo pequeño y fue una tremenda bendición para nosotros, o sea, nuestra fe fue fortalecida, hemos crecido, esos miedos el Señor los ha quitado, se nos sentíamos incapaces de muchas cosas, pero realmente el poder del Señor se experimenta cuando estudiamos su palabra, así que nosotros los animamos a que no lo duden ni lo piensen dos veces a unirse a un grupo pequeño porque no se van a arrepentir. Entonces los esperamos a que ustedes formen parte en realidad de esto, no se van a arrepentir, nosotros estamos felices, Dios sigue trabajando en nuestras vidas. Pero yo sé que Dios va a hacer aún cosas más grandes, tanto en nosotros como en ustedes. Que el Señor les bendiga. Amén.